atrás llega la intersección esta, que siendo un cigarrillo, y ahí le hace una explosión. Así que el fuego fue, sacamos la estopa, hubo fuego del lado del conductor, del lado del acompañante, debajo del tablero. Abajo del tablero veíamos que trabajaban, bueno, sí, para poder desarmar el tablero. Claro, y todo lo que se sacó, toda esa estopa que vos ves, bueno, todo lo que se le pone para que el motor, para que el ruido del motor no se meta dentro del habitáculo, y es lo que se prendió fuego. ¿Un desperfecto eléctrico se puede suponer que ha sido? No, tiene una pérdida de gas. ¿Es una pérdida de gas? Ajá. Bueno, Marcelo, finalizada la labor. No, ya está listo. Está listo, estamos revisando para que no quede... ¿Ningún poco? ¿Dos daños? No, daños no hubo. Daños, digamos, sí, los daños de lo que se quemó, eléctrico, del cable, que no lo podemos ver porque está todo debajo del torpedo. Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes, chicos.